Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 3 de febrero. El Evangelio que hoy nos acompaña y meditamos es el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía tenerlo atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contesta: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que paseaban al pie del monte. Y le suplicaron: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porquerizos huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los puercos y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por toda la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Basta únicamente mirar aquí a Jesús liberando a un hombre poseído por una legión de demonios. Y basta imaginar solamente lo que pasó ahí en el relato, no lo cuenta. Demonios que, al ser expulsados, entran en una piara de 2000 cerdos. Y los animales corriendo hacia el mar, pues se ahogaron. Fue una gran pérdida. Mucha plata para aquellos gentiles que perdieron. Pero ante todo, la recuperación de un hombre, de un hermano, de un vecino, de un familiar, de un hijo. Y sin embargo, sobre estas gentes pesa más el daño temporal que la liberación de aquel hombre. Y le piden a Jesús, le ruegan a Jesús que se marche de su país. Y aquí hay que aclarar algo. La presencia de Jesús en nuestra vida puede significar alguna vez
Y oiganlo muy bien, perder un buen negocio porque no era del todo limpio. O sencillamente, que quiere que ganemos su corazón con nuestra pobreza. Y siempre nos pedirá el Señor, para permanecer junto a Él, un desprendimiento real de los bienes, que señale la primacía de lo espiritual sobre lo material, y del fin último sobre los bienes temporales. Y hay que saber que todas las cosas que tenemos son medios para acercarnos a Dios. Si no sirven para eso, pues no sirven para nada. Más vale Jesús que la vida misma. Seguir a Jesús no es compatible con todo. Hay que elegir. Hay que renunciar a todo lo que sea un impedimento para estar con Él. Para eso debemos tener enraizada en el alma una clara disposición de horror al pecado. Y hay que pedirle al Señor, y hay que pedirle a su Madre Santísima, que aparte de nosotros todo lo que nos separe de Él. Madre, líbranos, a nosotros, tus hijos, a cada uno, de toda mancha, de todo lo que nos aparte de Dios. Por eso siempre te decimos en el Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No nos dejes manchar el corazón. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo. Feliz día.